social, porque aquí muchas comunidades también viven con una masa de imagina que se da aquí. Volem donar una vez muchas gracias a la Lliga Gallega per la Lorena Fuster, a Maite Carrell, a Maria Luz Esteban, és a dir, a totes les ponents que intervindran al llarg d'aquesta tarda i demà al matí, per haver fet tot el possible del desplaçament de l'espai, no? Barcelona, Maria Fuster, etc., i per ser avui aquí nosaltres, per haver pres el temps també de visitar l'exposició, que vam anar a veure l'exposició de Lliga i Sallarès al Casal Solerí, perquè, com sabeu, aquest seminari d'aquesta tarda i demà al matí, gira al voltant dels 5 projectes que estan exposats al Casal Solerí, que són projectes que la Lliga i Sallarès que tenim aquí, que tenim a intervenir al llarg del seminari, són projectes que la Lliga i Sallarès es veurà al llarg de 20 anys. Es presenta al Casal Solerí una retrospectiva en el sentit que sí que hem revisitat una sèrie de debats, de qüestions que han anat apareguent al llarg d'aquestes dues dècades, i els projectes de la Mireia mantenen una certa recurrència, una sèrie de debats que són els que hem volgut posar al centre d'aquest seminari. Són projectes que plantegen, per exemple, la relació entre el poder de les dones i la política, quines relacions s'estableixen entre aquestes dues coses, entre, per exemple, els orgasmes i la violència, entre l'amor, la propietat, la llibertat, qüestions com el concepte de veritat, la capacitat de responsabilitzar-nos, el concepte de responsabilitat i les pràctiques que ens queden avui residuals per responsabilitzar-nos sobre com posem en circulació una sèrie d'idees, és alguna cosa que travessa l'exposició de la Mireia al Casal Solerí, que hem preparat també avui al llarg del seminari, i sobretot els 5 projectes que presentem a l'exposició estan filats a través d'una qüestió que està ja molt present des del primer projecte de la Mireia de fa 20 anys, que és la noció de vida viscuda, que acabessa tots aquests projectes. Per exemple, la conferència d'aquesta tarda que comencem amb la Iaia Romero, l'hem titulada Vides vivibles o vides viscudes. Volem dir a la Iaia que hem fet una sèrie de preguntes a la Iaia sobre és la mateixa cosa pensar les vides vivibles amb igualtats de drets en relació al gènere, a la classe, a la raça, o les vides vivibles, tal com les descriu la Mireia en els seus projectes, i ara començarem a parlar una mica. Potser un premi, abans de presentar la Iaia, el seu treball i la conferència que li hem demanat, que prepareix una mica per avui, potser un premi en relació amb el títol, que és això dels nostres problemes, tant per l'exposició, que es titula els nostres problemes, com pel que fa al seminari. Seguir amb els problemes o seguir amb els nostres problemes. Ens semblava, preparant-me per l'exposició amb la Mireia, que la noció de problema és una noció central en el que podríem anomenar la història dels feminismes moderns, perquè algunes de les feministes històriques, és a dir, estic pensant, per exemple, en Olympia de Gouges, que va ser una escriptora i revolucionària francesa, autora dels drets de la dona i la ciutadana, el 1791, per exemple, Olympia de Gouges se'n va adonar que durant la Revolució Francesa les dones estaven excloses de la gran invenció de la modernitat que era el sufragi universal. Ella, és a dir, adonant-se'n que la Revolució Francesa proposava un sufragi universal excloent, és a dir, que excluïa les dones, perquè les dones van començar a votar al segle XX i no pas al segle XVIII, es va adreçar a l'Assemblea dels Revolucionaris Francesos dient-nos, potser vosaltres us pensareu que només sóc una dona que tinc paradoxes a oferir, és a dir, una dona que té una universalitat, no és incloent, sinó que és excloent, però jo el que us vull dir és que el que tinc són problemes que no són fàcils de resoldre. Em semblava que aquest moment inaugural, fundacional, dels vincles entre els feminismes històrics, moderns i el que podríem anomenar els moviments esquerres o revolucionaris o els moviments que han inventat els drets o la universalitat, el dret de vot, etc. Em semblava que aquesta idea d'algú que reivindica els problemes de les dones en un moment on reivindiquen els drets, ens permetia fer una analogia.
El títol del seminari s'inspira també directament de l'últim llibre, crec, traduït en castellà de la Donna Haraway, Seguir con los problemas, no? que rehabilita aquesta idea de quan potser els feminismes el que hem de fer és anar anunciant, elaborant, treballant, posant entre nosaltres els problemes que tenim, és a dir, no deixar-nos com, no? Per estratègies de distracció, atrapar-nos en els problemes dels altres, dir quins són els nostres problemes. I també pensava doncs, en el famós llibre de la Judith Butler, Gender Trouble, no? Que també té la paraula trouble, no? Problema, inquietud, no? Totes aquelles coses que ens inquieten, però que també quan aconseguim dir-les són com l'inici, no? Del que podem començar a elaborar col·lectivament. Ens semblava com que qüestions com els orgasmes, l'amor, la veritat, la vida viscuda, la impossibilitat de la responsabilitat que hi havia en les nostres, no, societats capitalistes neoliberals eren alguns d'aquests problemes, i és a partir d'aquí que hem convidat doncs, a les ponents que començaran a parlar avui, i com us deia, començarà amb la Yayo Herrero. La Yayo és com segurament sabeu, doncs, és antropòloga, és educadora social, treballa des de la càtedra de la UNED, a veure si ho dic bé, Yayo, de desenvolupament sostenible, és activista ecofeminista, segurament l'haureu llegida pels seus textos més des de, no? Des de la reflexió sobre la vida, que vol dir, ella ha parlat molt sobre com les nostres societats contemporànies, neoliberals, li fan la guerra a la vida, i em semblava doncs, que el Yayo podia ser algú que parlava de feminisme i vida, i el Yayo, no? Això és una mica una cosa que anirem elaborant al llarg de l'etapa d'avui, és si podria elaborar una mica aquesta cosa que sentim molt des dels feminismes, i ecofeminismes, que és posar la vida en el centre i fer que les nostres vides siguin vides vivibles, d'igualtats, no? De també vivibles al planeta, a l'ecosistema, etc. Posar això en diàleg amb aquesta noció que travessa els projectes de la Mireia Isellarés, que no és la vida vivible, sinó les vides viscudes. Ens semblava, no? Alguna cosa de la que podem parlar amb la Iana, ja ens semblava que a través d'una sèrie de projectes de la Mireia, sobretot els projectes a Mèxic, o sigui, treballadores sexuals, amb dones, no? Que han patit la violència de les guerrilles, milions de, no? Podríem donar molts exemples, les vides vivides, viscudes, són aquelles vides que viuen mentre encara no hi ha, no? La garantia dels drets que fa que les nostres vides siguin vides vivibles, i bueno, li hem demanat a la Irene que entri, no? Que s'endinsi una mica en aquests projectes i que pugui dialogar una mica amb això, que també ha esdevingut com una manera de parlar del feminisme, no? posar la vida en els centres, i també heu vist una manera de denunciar la vida programàticament en termes feministes. Moltes gràcies, Yayo, per acceptar la vida. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos, y primero muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí, de compartir el espacio, gracias por haber podido ver la exposición, que os aconsejo a todas que vayáis si podéis a verla, porque la verdad que merece muchísimo la pena, ¿no? Y es meterte de repente en como una vorágine de repensar un montón de cosas que yo creo que es necesario pensar, ¿no? Yo voy a tratar de responder a la propuesta que me planteaba eso, ¿no? A la idea, teniendo en cuenta que el tipo de aproximación a los feminismos que hemos trabajado nosotros no es una aproximación desde esa idea de la universalidad de los derechos concebidos desde Occidente, sino que voy a tratar ahora de explicar a qué nos referimos cuando hablamos de ser poner la vida en el centro y desde ahí discutir lo que sería un concepto de vida vivible. Yo decir que más bien cuando he visitado la Expo y en algún texto que había podido leer de Mireia, había encontrado como un diálogo, una cosa bastante complementaria, digamos, con lo que nosotras estamos trabajando, ¿no? Mireia en su Allá no te veía, yo 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 no te veía
mucho porque, mira, he invitado a mucha gente ahora porque con lo que me gusta a mí conversar y los proyectos son unas conversaciones, seguir las conversaciones me apasiona, pero esta invitación de Joana con mi comisaria, no, antes de hablar sobre los temas y todas, vamos a hablar de sobre tus proyectos. Yo estoy aquí un poco como tenía la verdad. Está muy bien, o sea, es una provocación estupenda. Bueno, pues voy a leer en el capítulo que se titula Vida, del libro Humanidades en Transición. Mireia define así lo que es una vida vivida, lo que ella considera una vida vivida, ¿no? Dice que es una vida vivida, lo que cada uno hace con lo que la vida le da y con lo que la vida le quita. Porque la vida nos otorga y nos arrebata cosas, y eso lo convierte en un conjunto de decisiones que tomamos para afrontarla. No somos lo que nos sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede. Vivir es decidir. Decidir es excluir y priorizar. Es aceptar responsabilidad. Y yo, desde ese planteamiento que ella hace, pues voy a compartir algunas reflexiones que se me ocurrían al hilo dialogando, ¿no? Desde lo que nosotras trabajamos, ¿no? Claro, cuando nos planteamos desde la mirada, sobre todo diría casi más desde la ecología política, ¿no? ¿Qué es la vida? Podemos encontrar que la vida física, desde la perspectiva de cada cual, de cada persona, podría ser, dicho de una forma muy plana, el tiempo que transcurre desde que nacemos hasta que morimos. Podría ser una definición de vida, ¿no? Cuando miramos la vida desde la perspectiva de la ecología, lo que nos encontramos es que en realidad la vida es un proyecto que viene durando 3.800 millones de años, en el que están involucrados el sol, el agua, el viento, el fuego, las semillas, las especies, la tierra, es decir, un conjunto denso de interrelaciones que tiene una finalidad, que es la conservación del propio modelo de la vida y de la que formamos parte, ¿no? Desde ese punto de vista, la vida de los seres humanos, en realidad toda la vida, la de cualquier ser vivo, ¿no? Pero la vida de los seres humanos tiene como una serie de condicionantes que si de alguna manera la determinan, ¿no? No diría la determinan de una forma esencialista, pero la determinan, ¿no? Y es el hecho de vivir en un planeta que tiene límites físicos. Determina también el hecho de que nuestra vida funcione a través de un flujo incesante de energía que no puede cesar si queremos que la vida se mantenga, a través de ciclos de materiales que tienen que estar funcionando si no queremos que la vida, por así decir, se agote materialmente, a través de procesos de autoorganización y también de regulación, como podría ser desde el ciclo del agua hasta la regulación del clima, ¿no? Y también importantes momentos de innovación, porque el conjunto de la vida innova. En palabras de Kaufman, podríamos decir que la vida, entendida como este proyecto que viene durando 3.800 millones de años, es un verdadero compromiso entre la estructura y la sorpresa. Es un compromiso entre aquello que se determina y funciona de una forma determinada y la sorpresa de la innovación que se produce, y cuando digo sorpresa e innovación, porque innovación es una palabra que dentro de nuestras economías capitalistas neoliberales está absolutamente sobrevalorada, innovación no tiene por qué ser algo bueno. El cambio climático es una innovación profunda dentro de la Tierra, ¿no? Un proceso que de repente cambia las condiciones biogeofísicas a las que nuestra especie está adaptada, ¿no? Me parece importante plantear esto porque un diálogo que establecería con la noción de vida vivida que planteaba Mireia, que obviamente ya lo planteaba desde el punto de vista de la conceptualización de las humanidades, por tanto no entraba en esta otra dimensión, y ella hablaba de que la vida no es determinismo, yo diría, no lo es. En la vida optamos, elegimos, pero hay elementos que sí determinan la vida. Y es el hecho de pertenecer a una trama de la que formamos parte. No hay vida posible fuera de esa trama de la vida. En términos occidentales, diríamos, no hay vida posible fuera de la naturaleza, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque eso hace que el conjunto de la vida sea fundamentalmente ecodependiente y a la vez interdependiente, ¿no? Claro,
cuando nos planteamos qué es lo que no puede faltar para que exista la vida, me estoy refiriendo todo el tiempo, de momento, a vida física, digamos que hay determinadas cosas que no podemos elegir, ¿no? No podemos elegir, comer o no comer. Podemos elegir qué comer, pero no se puede no comer, ¿no? No podemos elegir no defecar, no podemos elegir no dormir, no podemos elegir estar completamente solas a lo largo de toda nuestra existencia, porque eso invalida el conjunto de la existencia, ¿no? No podemos no aprender si queremos sobrevivir, y aprender lo puedo, lo meto en un marco muy amplio, o no podemos elegir no morir. Es decir, hay muchas cosas que condicionan básicamente la vida, ¿no? Por tanto, esa idea de compromiso entre lo que está determinado y aquello en lo que podemos optar, me parece que también forma parte del campo de lo que es la existencia, ¿no? Vamos al concepto, por tanto, cuando nosotras estamos hablando de poner la vida en el centro, estamos hablando básicamente de construir sociedades, culturas, economías y políticas que permitan que la vida sea una realidad, que la vida se mantenga, ¿no? ¿Y por qué planteamos esto? Porque hemos construido políticas, culturas y economías que ponen en riesgo el conjunto de la vida física, tal cual la estoy planteando, ¿no? Que ponen en riesgo que la gente se alimente, que ponen en riesgo el que la gente no enferme al respirar, que ponen en riesgo el que la gente, voy a utilizar la metáfora, no pueda dormir, o más bien esté sometida a unos ritmos y unas velocidades tan absolutamente brutales que hacen la vida difícil de llevar en el... Es decir, hay elementos de construcción, y me refiero sobre todo al capitalismo neoliberal, digamos, en la forma de construir, que hacen que las vidas vividas se queden con un margen mucho más estrecho de opción. Es decir, manejando el concepto de vida vivida que establecía Mireia, en donde podemos optar, donde podemos elegir, priorizar y también excluir, hay vidas de personas en donde ese margen para optar, para elegir, para poder excluir o priorizar, queda completamente estrecho. Lo cual no quiere decir que efectivamente esas no sean vidas vividas desde las que se establecen, como luego comentaremos después, probablemente las resistencias más interesantes e importantes que desde mi punto de vista se están dando en este momento, ¿no? Claro, cuando hablamos de vidas vivibles muchas veces, o incluso de vidas decentes, nos tenemos que preguntar quién tiene el poder para determinar qué vida es vivible, qué vida es decente, a qué le estamos llamando una vida vivible. Si analizamos, por ejemplo, los indicadores al uso que suelen manejar las organizaciones que trabajan en cuestiones de desarrollo, podemos encontrarnos con formulaciones como que para tener una vida decente hacen falta unos ingresos de X dólares mínimos por día. Es decir, y aquellos lugares donde se vive con menos de esa cantidad, se dice que no se pueden vivir vidas vivibles, por así decirlo, ¿no? Hay pensadoras ecofeministas como, por ejemplo, Vandana Shiva, que ha topado directamente con esta idea y ha cuestionado directamente la propia noción de pobreza que establecen las economías capitalistas neoliberales y las miradas más etnocéntricas. ¿A qué se le llama pobreza en muchísimos lugares en una sociedad tan absolutamente de consumo, ¿no? ¿O a qué se le llama vida buena? Nuestras vidas, yo diría, las de mucha gente que a priori no se considera pobre, son vidas tremendamente precarias en muchas veces, vidas permanentemente hambrientas de tiempo, vidas en donde terminamos alimentándonos de cosas que envenenan nuestros cuerpos, ciudades a veces tremendamente ricas donde el respirar enferma. No nos olvidemos que, por ejemplo, durante la pandemia, los lugares en donde se ha producido una mayor mortalidad por el virus han sido ciudades donde los 10-15 años previos se había estado respirando aire contaminado. La ciudad de Madrid, de la que yo, donde yo he nacido y he vivido la mayor parte de mi vida, ha sido una ciudad
aparentemente rica, en donde el aire que respiramos nos ha convertido en población de riesgo. Y nos eliminan opciones para poder elegir, optar o resistir, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que decir qué vida es vivible o qué vida no es vivible desde este planteamiento es un tremendo ejercicio de poder, que además elimina, oscurece, oculta muchísimos repertorios de propuestas de formas en las que la gente organiza la vida en el mundo, ¿no? Y me parece que esto es importante también señalar, ¿no? Luego, otra cosa que me sugería, os voy a ir planteando como cosas que me sugería el diálogo con Mireia, ¿no? Claro, el concepto de vida vivida, yo cuando ahora he visto la exposición, he tenido la sensación, luego yo ya lo diré después, de que el concepto de vida vivida ella lo plantea como una especie de suerte, un hecho real de resistencia ante esquemas de poder y dominación, ¿no? Yo cuando leí el texto y leí la definición que hacías, decía, bueno, estas vidas vividas entran en conflicto entre sí. Puede haber vidas vividas que entren en conflicto entre sí. Es decir, hay personas que optan cómo vivir, cómo consumir, cómo organizarse, que directamente a partir de su vida vivida real y de sus opciones expulsan a los márgenes de la propia vida a otras personas, ¿no? Y esto lo podemos ver ahora muy claramente ejemplificado, digamos, en los procesos de expulsión. A mí me gusta bastante cuando Saskia Sassen habla de cómo hemos pasado de un capitalismo de la producción y de la explotación del trabajo humano a un capitalismo de la explotación del trabajo humano, pero sobre todo del extractivismo y de la expulsión. Estamos en un momento en el que los límites físicos del planeta globalmente ya se encuentran superados, un pico del petróleo que ya se sobrepasó en el año 2006, el pico de muchos otros materiales con los que supuestamente se quiere solventar ahora mismo la falta de petróleo, como puedan ser el cobre, el litio, el platino, el neodimio, el disprosio, el vanadio, es decir, todos estos minerales con los que se quiere hacer la transición a las renovables, con los que se quieren construir coches eléctricos y con los que se quiere, digamos, ampliar toda la digitalización de la economía. Nos encontramos en un momento de profundísima pérdida de biodiversidad, un escudo natural que de alguna manera nos protegía, entre otras cosas, de la expansión de enfermedades, es decir, la pérdida de biodiversidad está detrás de la expansión debajo de la expansión, digamos, en este momento del coronavirus, pero antes del SARS-12, del Zika o del Ébola, ¿no? Y en ese momento lo que se producen son unas tremendas expulsiones. Estamos viendo estos días lo que está pasando en Ceuta, pero llevamos viendo lo que está sucediendo en una buena parte de nuestras fronteras desde hace tiempo, ¿no? Claro, si la valla que rodea la Europa Rica, además de no dejar entrar personas, no deja entrar energía, materiales, alimentos, pesca de los países de esas personas migrantes, la Europa Rica no dura ni 2 meses. Es más, las personas migrantes, en unos modelos también de seguridad de fronteras privatizados, se han convertido en la materia prima del negocio de la seguridad de fronteras. Igual que las personas mayores se convirtieron en la materia prima del negocio de las residencias de mayores. Eso son vidas vividas también que optan por formas de organizar la política, por formas de organizar la vida en común. A ver, cuando digo optan, ahora hablaré del tema de la responsabilidad y veremos un poco cómo el tema de la opción cada vez se ve más dificultada de realmente optar, ¿no? Pero son vidas vividas que están en conflicto, unas vidas vividas con unos criterios, lo que hace es entrar en guerras y en los espacios marginales, digamos, a las que son expulsadas, ¿no? Desde ese punto de vista, y reconociendo las tremendas resistencias que se producen en zonas de sacrificio, por ejemplo en América Latina, que se producen en grandes campos de personas refugiadas, que se producen, que existen, que son reales y que muestran las posibilidades de construir
relaciones, resistencias y demás en esos espacios marginales, ¿no? Y relaciones además, o sea, resistencias de las que desde mi punto de vista podemos aprender un montón, yo sí me veo o siento la necesidad de articularme con otras y otros para, a la vez que vivimos nuestras vidas vividas, ampliar los márgenes de opción y decisión para aquellas personas que están siendo expulsadas y arrebatadas. Y en ese sentido, me parece que no es baladí seguir reclamando una noción o una exigencia de cobertura de derechos y de cumplimiento de derechos para el conjunto de todas las personas, ¿no? Por no hablar también de ampliar otros seres vivos, no humanos, que desde mi punto de vista también tienen que entrar en esa garantía de derechos. Por tanto, desde ese punto de vista, el trabajo de los movimientos sociales que exigen cumplimiento de derechos que tienen que ser revisados, porque la propia formulación de los derechos humanos, tú hablabas de la genealogía que ha venido teniendo, es una noción que parte de un individuo que no es ecodependiente ni es interdependiente, o parte de una noción, por ejemplo, de progreso o de emancipación, que ha sido construida desde una triple falacia: el poder vivir emancipado de la tierra, emancipado de tu propio cuerpo y de responsabilizado de los demás. Es decir, haciendo toda esa revisión que coloque a los sujetos como lo que, desde nuestro punto de vista, realmente somos, sujetos ecodependientes e interdependientes, pero desde mi punto de vista tiene todo el sentido trabajar y reclamar en la garantía de esos derechos y la construcción de sociedades que pongan la garantía y el cumplimiento de esos derechos para todas las personas en el centro. Y me parece que dialoga y es complementario con la exigencia de la libertad y de la resistencia desde las vidas vividas, que por cierto no son solo, ni muchísimo menos, las que se dan en los países subglobales, sino que las tenemos en las periferias de nuestras ciudades, los pisos de abajo de nuestras casas, en un modelo y en un marco donde la vida se precariza a una velocidad enorme. No me refiero solo a la precariedad económica, me refiero a una precariedad vital, a una radical incertidumbre, digamos, en muchos de los aspectos que sostienen la vida, ¿no? Desde ese punto de vista, insisto, me parece algo completamente complementario. Y quería señalar esa tensión, esa disputa que se produce entre diferentes tipos de vidas vividas. Me parece, se llamó en su momento, desde una visión muy restringida, lucha de clases. En otros momentos se ha llamado de otras maneras, pero desde mi punto de vista es clave. Estamos viviendo un momento en el que los núcleos de privilegio son cada vez más pequeños y se produce un gigantesco problema de expulsión de personas a los márgenes de la vida, en donde esos grados, digamos, de opción ante aquello que yo decía que no se puede dejar de hacer o no se puede dejar de cumplir si queremos estar vivas, se estrechan de una forma grande, ¿no? Y por supuesto, en esas vidas vividas, y yo lo comparto, lo proponía en su texto Mireia, existe la dignidad, existen opciones, determinados grados de libertad, es decir, todas esas vidas son vidas perfectamente dignas y no hay nadie que pueda decir si las vidas vividas de cualquiera no son menos dignas que las vidas vividas de alguien que tiene unos niveles determinados de ingresos o tiene acceso a una educación pública o tiene acceso a unas determinadas cosas, ¿no? Un segundo elemento en el que me quería centrar después de analizar ese tema de esa consideración de la vida que hacíamos desde las miradas de la ecología política de los ecofeminismos como vidas ecodependientes e interdependientes y por tanto como seres permanentemente necesitados a lo largo de nuestra vida, es decir, dejamos de tener necesidades solo cuando nos unimos, básicamente, ¿no? Y seres interdependientes, es una cuestión que ella aborda y se recoge también en la exposición, que es todo lo que tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? Y ella habla de que elegir requiere hacerte responsable, digamos, de tus elecciones, ¿no? Y me parece que es un tema, yo voy a entrar un poquito por una cuestión de tiempo, pero me parece que es un tema absolutamente
absolutamente crucial hablar de él, porque yo creo que estamos viviendo un momento, me refiero de nuevo a nuestras sociedades en las que estamos, occidentales, capitalistas, neoliberales, en donde la responsabilidad se torna una cosa cada vez más difícil. Es decir, hacerte responsable es una cosa que cada vez es más complicada. Yo creo que ahí se unen diferentes elementos, ¿no? Desde el hecho de que en buena medida la historia del Occidente y la historia de lo que hemos llamado progreso se ha convertido en algo en donde cada vez se han ido alejando más los lugares en donde se toman las decisiones de los lugares en donde se sufren las consecuencias. O cada vez se ha ido alejando más los lugares en donde se actúa y los lugares en donde se sufren las consecuencias de las actuaciones. Ahí la tecnología es un elemento que requiere, desde mi punto de vista, ser completamente revisado. Es decir, si yo, voy a poner un ejemplo que es un poco estúpido, pero bueno, si yo de repente me entran unas ganas irrefrenables de darle una patada a la quinilla Lorena, soy capaz de refrenar ese impulso porque soy capaz de hacerme responsable y anticipar la consecuencia que va a tener mi acto. La tecnología en los últimos años lo que hace es alejar brutalmente, digamos, los actos de las consecuencias que tienen. Es más, convierte tremendamente triviales los actos que terminan teniendo unas tremendas consecuencias. Esto lo trabajó muy bien Gunther Anders en, por ejemplo, La obsolescencia del hombre, ¿no? Él se hace cargo y bueno, recoge toda la correspondencia y tuvo una correspondencia epistolar bastante interesante con el piloto que tiró la bomba atómica sobre Hiroshima, ¿no? Y él quería saber hasta qué punto el piloto se sentía responsable de haber arrojado la bomba atómica sobre Hiroshima y de las consecuencias monstruosas del momento y del futuro que había tenido aquel acto, ¿no? Y lo que se encontró fue con que el piloto no era capaz de hacerse cargo. No era capaz de sentir responsabilidad, porque él lo que creía era que solamente había tirado una palanca. Es decir, hay un salto tan brutal, que él llama desnivel prometeico, entre la trivialidad de algunos actos y las consecuencias monstruosas que tienen, que como seres humanos no hemos sido todavía capaces de hacernos cargo de ese salto abismal que hay entre la trivialidad y el acto que se comete, ¿no? Y eso, con nuestras tecnologías en este momento, es absolutamente brutal. Es decir, las fakes, los bulos, el lanzar en redes sociales un mensaje ofensivo dentro de una tremenda polarización, como comentábamos hace un rato, sobre la chiquita Luna que abraza al migrante, que está desesperado y llora, y es como abrazas y las consecuencias monstruosas que eso deriva sobre ti misma y el tipo de discursos que genera la sociedad son absolutamente brutales, y eso solamente es posible porque sucede a través de una tecnología que es Twitter, donde tú puedes con cero esfuerzo meter mierda a unos niveles impresionantes y hacerla rodar y difundir de una forma absolutamente brutal, ¿no? Esa cultura de la fake, esa cultura del bulo, esa cultura de la falta de verdad, lo que termina generando, desde mi punto de vista, es incluso la imposibilidad de poder ponernos de acuerdo. Porque hace que las personas nos movamos en realidades absolutamente paralelas o distintas, desde las que es imposible tratar de construir un consenso. Para poder construir los mínimos consensos que permitan la vida en común en un momento de cambio climático, de declive de energía, de crisis civilizatoria, necesitamos como poco pisar algunos suelos de hecho común, ¿no? Y esos suelos de hecho común se desbaratan con una falta absoluta de responsabilidad de gente que dando un clic, digamos, ya deja de ser consciente de las consecuencias que tienen estos actos, ¿no?
Para mí este tema de la responsabilidad es clave. Lo trabajo también muchísimo desde otra perspectiva. Ana Arendt, cuando hablaba a raíz del Holocausto, establecía aquella idea de la banalidad del mal y de la producción industrial de cadáveres. Ella decía, el Holocausto parecía una producción industrial de cadáveres, donde alguien había fabricado las cámaras de gas, alguien había conducido los trenes que llevaban a las personas hasta los campos de concentración, alguien había apretado un botón, y todo aquello estaba construido de tal manera que no había nadie que se sintiera responsable en última instancia de todo aquello, ¿no? Y yo creo que en este momento, digamos, nuestros propios modelos globalizados económicos son también una pequeña producción industrial de cadáveres, permitirme la metáfora cadáveres, ¿no? Es decir, comemos langostinos congelados que han sido extraídos en una camaronera en Ecuador por mujeres, mayoritariamente han sido trasladados a China para ser pelados a mano. Desde ahí son congelados y distribuidos a los puntos donde los comemos. Terminamos alimentándonos de alimentos que, por un lado, nos envenenan a nosotras mismas por la cantidad de químicos que tienen, pero además han dejado regado, digamos, el mundo de una enorme cantidad de despojos, de desposesiones y de miserias. Y no hay nadie que pueda hacerse cargo finalmente de decir quién decidió esto, quién dio la orden. Entonces, tenemos un importante reto, yo creo que en este momento, que es prácticamente poder reconstruir formas distintas de poder hacernos cargo, digamos, de nuestras vidas, de las consecuencias de nuestras vidas, al igual que hacernos cargo de otras personas, ¿no? La idea de la responsabilidad tiene que ser reconstruida. La idea de hacernos cargo de las consecuencias de nuestros actos. Porque además, desde mi punto de vista, sin responsabilidad no hay forma posible de establecer política. Es decir, si yo no soy capaz de anticipar las consecuencias de mis actos, si yo no soy capaz de hacerme responsable de los actos, no puedo tener conducta moral y no puedo, por tanto, llevar la moral privada al ámbito público, que viene a ser la política, ¿no? Y me parece que ahí hay un reto importante, y es fundamental analizar a dónde nos están llevando las tecnologías, a dónde nos están llevando estos días, por ejemplo, o estos meses últimos, en donde hablábamos de cómo lo tecnológico ha salvado tantas cosas, han podido dar clases, hemos podido... Bueno, ¿a dónde nos lleva también eso, ¿no? ¿Y qué tipo de sociedad o qué tipo de vínculos nos permite construir entre nosotras, ¿no? A mí hay uno de los mayores tratados sobre la responsabilidad, por lo menos que a mí me entusiasma, es, y lo releo cada dos por tres, es Frankenstein, la novela de Mary Shelley, ¿no? Sobre todo en su versión de 1818, en la primera, porque la de 1831 ya fue una mujer que ya había sufrido enormemente y que hizo unas cuantas concesiones dentro de la novela, digamos, para poder básicamente sobrevivir, y sobre todo que su hijo, no el único que le quedaba de cinco, no hubiera tenido la dinámica de expulsión y de exclusión que ella misma había tenido por ser tremendamente transgresora con bastantes aspectos de su vida, ¿no? Y me llama la atención Frankenstein porque, claro, durante mucho tiempo ha sido una novela tan maltratada por el cine, tan maltratada en general por el teatro, en sus adaptaciones, que en muchos casos ha perdido para muchas personas el sentido que tenía, ¿no? ¿Qué contaba Frankenstein? Frankenstein, en realidad, que ha sido vendida siempre, por así decir, como una especie de moraleja, como una especie de fábula de lo que sucedería si se transgredían determinadas cuestiones que parecían sagradas, en realidad Frankenstein lo que cuenta es las consecuencias que no tiene hacerte responsable de tus propios actos. Frankenstein es un investigador que fabrica, crea una criatura, le infunde vida y después se desentiende de ella. Desde mi punto de vista tiene además una lectura desde la crítica patriarcal y desde el feminismo muy potente, no en vano, Mary Shelley, la hija de Mary Wollstonecraft, y compartió biografía con ella desde el punto de vista de ser también como una criatura
abandonada, de la que se responsabilizaron desde muy pequeña, ¿no? La criatura es una criatura que es absolutamente víctima del abandono y del desamor. Es una criatura que es creada y abandonada en el mismo instante por quien le crea, que se desilusiona de ella y más bien lo que tiene es auténtico pavor por lo que ha creado. Y en esa huida, esa criatura termina transformándose en ese monstruo, digamos, que de alguna manera ha creado el imaginario posterior a través del libro, ¿no? Y Frankenstein no aborda solamente la historia de no apela solo al tema de la responsabilidad, sino que con esto de lo que hablábamos antes de las vidas vivibles, hace una cosa tremendamente transgresora en su novela, ¿no? Y es, no está construida con un hilo narrativo, con un narrador omnisciente que va contando, sino que va dando voz a todos los personajes, incluido al monstruo, incluido a la criatura, que resulta ser el personaje que probablemente tenga un discurso más completo, más coherente, ¿no? Y claro, él hace una cosa tremendamente transgresora, porque al darle voz al monstruo, lo que hace es básicamente cuestionar la propia noción de monstruosidad. ¿Quién define qué es lo monstruoso? ¿Quién define qué es lo vivible? ¿Desde qué puntos de vista lo podemos mirar de forma distinta y cómo lo construimos, ¿no? Y a mí me parece, bueno, que sigue siendo un libro muy necesario de leer y muy necesario de recuperar. Y voy al último elemento que quería recuperar en este diálogo con Mireia, aunque bueno, tengo que decir que en realidad es un diálogo con un texto que escribió hace ya 2 años, o sea, después de haber pasado hoy por la exposición, seguramente a lo mejor hubiera rescatado otras cosas que me han parecido súper sugerentes, ¿no? Pero ella en su texto habla y recupera la historia y el trabajo de un psiquiatra, no sé si lo voy a decir bien, que se llama Tosquelles, ¿lo he dicho bien? Sí, bueno. Y plantea algunos elementos de este psiquiatra que a mí me han resultado tremendamente sugerentes también desde las cosas que nosotras trabajamos, ¿no? La idea de que la guerra no produce tanta psicopatía como la vida civil. Esta me ha parecido brutal, ¿no? Y yo creo que la guerra no produce tanta psicopatía como la vida civil, porque en muchas sociedades la vida civil hoy es una guerra contra la vida. Está, digamos, formulada de espaldas precisamente a aquello que permite constituir o permite sostener la vida, ¿no? En segundo lugar, la idea de una exterminación suave, que recoge también el texto hablando después del nazismo, digamos, lo que era la pobreza y cómo se trabajaba con las personas enfermas mentales dentro de los psiquiátricos. Se hablaba, esto es un exterminio suave, ¿no? Quizás ahora no es tan suave, pero hay muchas lógicas que son de verdad de exterminio, desde luego de exterminio de muchas especies, que no son la especie humana, pero también ya de muchos sujetos de la especie humana. Y es una historia que no es nueva, es una historia que viene ya casi de la época de las colonias, ¿no? Habla también de estos marcos culturales normativos como una especie de ocupación de la mente y defiende desocupar la mente, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, pues ya veréis cómo cuando vayáis a ver la exposición, yo creo que el trabajo que se plantea ahí es un trabajo que apela a esa desocupación de la mente, es decir, a romper con algunas miradas hegemónicas desde lugares y desde voces que actualmente no escuchamos, que me parece tremendamente potente, ¿no? Y luego, este señor, y recoge Mireia en el libro, habla casi de una inevitable condición extranjera, ¿no? Para hacer algunas condiciones extranjeras de las personas entre aquello que nos es dado, ¿no? Cómo nos podemos sentir, dice él, extranjeros en nuestra propia tierra, nuestra propia familia, nuestro propio cuerpo, nuestra propia sexualidad, nuestro propio género, nuestras propias creencias y nuestras propias ideas. Y yo quería terminar un poco con esto, ¿no? Añadiendo otra condición de extranjería que desde mi punto de vista
es extremadamente preocupante, ¿no? Y que está en el marco de esta guerra contra la vida a la que nos referimos nosotras cuando trabajamos. La cultura occidental se ha construido sobre la falacia de un desprecio de la tierra y de los cuerpos, sobre la falacia de poder vivir como si no tuviéramos cuerpo, sobre la falacia de poder vivir como si no fuéramos seres ecodependientes y no estuviéramos sometidos a ese flujo de energía, ciclos de materiales, regulación del clima, fotosíntesis, es decir, todos esos elementos que conforman y determinan y hacen que podamos mantener la vida física, ¿no? En el momento de máximo despegue, que es un despegue falaz, es un despegue cultural, es cuando hemos constituido algunas nociones, algunas categorías básicas en nuestra cultura, la noción de producción, la de desarrollo, la de bienestar, la de individuo, la de libertad, ¿no? Y son nociones que, por tanto, se han construido desde ese despegue, desde un sujeto que yo creo que no es lo que somos, o no es lo que somos, al menos materialmente, ¿no? Por tanto, en este momento en el que, como dice Isabel Stenders, se produce la intrusión de Gaia, ella le llama la intrusión de Gaia al momento en el que ya la economía capitalista, la economía neoliberal, ya no pueden no contar con ser seres pertenecientes a la naturaleza, aunque no quieran. El cambio climático es un agente político, el agotamiento de los minerales son agentes políticos que no tienen conciencia, pero tienen una profunda agencia y lo determinan todo, ¿no? Determinan todo, me refiero, en lo material, en lo económico y en las relaciones que se establecen también entre personas y con la naturaleza, ¿no? Bueno, pues en esa intrusión de Gaia que determina cómo se produce o cómo se regenera la reproducción social, en mi opinión, las vidas vividas, entendidas como las defiende Mireia, como resistencia, creo que necesitan un aterrizaje forzoso en la tierra cuanto antes posible, ¿no? En la tierra y en los cuerpos. Un aterrizaje forzoso y recuperación de la condición de terrícola, por así decirlo, ¿no? Me contaba un texto que me lo encontré por un lado, me dice un amigo, hay un texto en donde Marx dice que el capitalismo tiene una, es extraterrestre. Y yo decía, yo he leído más un poco, yo he leído de esa por ningún sitio, ¿no? Intenté buscar, digo, ¿dónde podría haber dicho Marx esto? No lo encontré por ningún lugar. Pero al hilo de lo que me había planteado, me acordé del concepto de alienación, ¿no? Y me di cuenta de que alienación viene de alguien que es extranjero, ¿no? Y por tanto, quizás la vida no sea extraterrestre, pero la vida humana en las sociedades capitalistas neoliberales es una vida alienígena. Es una vida que ha aprendido a mirar la tierra y los cuerpos desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad, como si estuviéramos fuera de ella, ¿no? Es una vida que parte del destierro. Me acordaba del propio mito fundacional judeocristiano, donde Adán y Eva empiezan el periplo, digamos, a lo largo de la vida, precisamente en un proceso de expulsión del paraíso que tiene frutos, en donde más o menos es placentero vivir, un proceso de expulsión a una tierra hostil. Es decir, empieza ya con un proceso de extrañamiento en nuestros marcos culturales, ¿no? Y ahí creo que tenemos un importante reto. Un importante reto que desde mi punto de vista lleva a la consideración de esa vida vivida como una vida terrícola también, ¿no? Como una vida inserta en esa trama de la vida. Y te encuentras con que precisamente las vidas vividas que ha recuperado Mireia en la exposición, las veréis, son vidas que tienen una noción de lo terrícola mucho más grande. Es decir, vidas de pueblos originarios, vidas de personas campesinas, vidas de pueblos indígenas, vidas, por ejemplo, de personas, muchas personas integrantes, por decir las que tenemos aquí más cerca, del pueblo gitano, donde algunas de esas inserciones, incluso en circunstancias tan hostiles como son nuestras culturas, que arrancan, digamos,
prácticamente de la tierra y de la responsabilidad, siguen persistiendo ahí, ¿no? Y creo que hay una importante fuente de aprendizaje. Bueno, yo aquí lo voy a dejar, que ya he cubierto el tiempo que tenía, y nada, termino dándote las gracias, bueno, dando las gracias a todas, pero dándote las gracias a ti, porque, bueno, pues el trabajo que has hecho a mí me ha ayudado a interpelarme, a salir de zonas cómodas, incluso a plantearme algunas formas en las que explicar cosas en otros momentos y aprender a manejarlas desde otros lugares para no incurrir en esas miradas más egocéntricas o más autoritarias de las que trato de escapar, pero que inevitablemente por el hecho de vivir donde vivo me impregnan y tengo que estar revisándome constantemente. Así que muchas gracias.